Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión correspondiente al curso de Matemáticas Financieras que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. El día de hoy vamos a terminar ya con las anualidades de forma general. Que digamos fue un tema que nos faltó un poquín. Y pues con eso tendríamos lo de esta sesión. Además quiero completar un poco la parte de rendimientos, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de aproximaciones tipo Newton-Raphson, pero bueno, ahorita vemos lo que tenemos que hacer para la sesión de hoy. Entonces vámonos al pizarrón y pongámonos a trabajar. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos del último que hicimos. Ejemplos. Entonces aquí quisiéramos hallar el valor presente de una perpetuidad. Hallar el valor presente de una perpetuidad. Que paga 1 al final del tercer año dos al final del sexto año. Tres al final del noveno año. Entonces, ¿cómo es el valor presente? Pues corresponde con esta polinomial. B cúbica más 2B sexta más 3B novena más 4B 12, etcétera, ¿no? Entonces podemos escribir esto mismo como si multiplicamos por B cúbica a la A, esto nos va a quedar como B sexta más 2B novena más 4B a la 12 más bla, y si hacemos A menos B cúbica A, esto es igual a 1 menos B cúbica por A por un lado, y por otro lado esto es B cúbica más B sexta más B novena más y esto va a ser igual a B cúbica sobre 1 menos B cúbica, y con esta otra de aquí vamos a tener que A es B cúbica sobre 1 menos B cúbica al cuadrado, ¿no? Nada más atendiendo bien a la polinomial que nos sale de este lado. Ok.
Segundo ejemplo. Para el valor acumulado al final de 10 años. Hallar el valor acumulado después de 10 años. De una anualidad. En la que se paga al principio de cada semestre por 5 años. ¿Qué se paga? El primer pago es de 2000. Y luego cada los subsecuentes. Son el 98% del anterior. Del anterior. Y la tasa de interés es 10%. Okay. Entonces tenemos los 2000 que se hacen, 2000 que se hacen a 1.025 por a la 40, ¿no? Y esto hay que sumarle el incremento, ¿no? 0.98 de 1.025 después del segundo año, ¿no? Más 0.98 al cuadrado por 1.025 a la 36, más hasta llegar a 0.98 a la 9 por 1.025 a la 22. ¿No? Esto que es igual a 40.052. Okay. ¿Qué pasa si esa variación es continua? Variación continua. Ok, entonces vamos a llamarle a esto con este símbolo IA, pero con una barrita encima, que lo que nos dice es que es la variación del interés, de la anualidad, perdón, es continua. Y esto se va a ver como la integral de 0 a n de la tbt dt, ¿no? Y esto, simplemente una vez más, pensando que esta integral es el límite de una suma, y vamos a hacer un par de cuentitas.
Y con eso iríamos ya envolviendo un poco esta parte. Ok. ¿Cómo más podemos reescribir esto? Pues podemos hacer la integral, ¿no? De forma exacta entre n y t, ¿no? Finalmente esto respecto de t no es muy complicado. Es t bt sobre el logaritmo de b evaluado en 0 y n, ¿no? Menos la integral de 0 a n de bt sobre el logaritmo de b respecto de t. Y esto de acá es igual a tbt sobre el logaritmo de b evaluado entre 0 y n menos bt sobre b a la t, perdón, sobre el logaritmo de b cuadrito. Esto igual de 0 a n. Entonces, ya que hacemos la evaluación, vamos a tener menos nb a la n sobre delta menos b a la n sobre delta cuadrada más 1 sobre delta cuadrada. Donde está delta, pues son los descuentos continuos, ¿no? 1 menos b a la n sobre delta cuadrado, ¿no? Haciendo esta parte de aquí. 1 menos b a la n menos nbn sobre delta. Y esto lo podemos escribir finalmente como la anualidad continua de la que ya habíamos hablado, menos nb a la n sobre la delta de los descuentos. Así la IA continua n es el límite cuando m tiende a infinito, nuevamente de IM a NM, ¿no? Es como lo que hicimos hace un par de sesiones, y esto a su vez es el límite cuando M tiende a infinito, ¿de quién? De la A doble puntito NM menos NB a la N, todo sobre I a la M. Y esto es igual a la anualidad continua de N periodos menos nvn sobre los descuentos. ¿Sí? Ok. Entonces hagamos un ejemplito más o menos rápido. Que desde luego, o sea, aquí no espero que puedan llenar los huecos de las partes de las integrales todavía, pero ahora que estén en cálculo 2 pueden ir haciendo las cuentitas paso por paso. Entonces la idea acá va a ser hallar una expresión para el valor presente de una anualidad creciente continua años con fuerza de interés
delta. Y con tasa de pago de cuadrada por año. Entonces, vamos a tener la integral de 0 a la n t cuadrada e a la menos delta t respecto de t. Esto va a ser igual, usando una técnica que se llama integración por partes, que es menos t cuadrada sobre delta e a la menos delta t desde 0 hasta n, más la integral de 0 a n t e a la menos delta t respecto de t por 2 sobre delta. Esta otra vez se integra por partes y tenemos menos t cuadrada sobre delta e a la menos delta t de 0 a n, menos 2t sobre delta cuadrada e a la menos delta t de 0 a n, más 2 sobre delta cuadrada, la integral de 0 a n de e a la menos delta t por dt. Y eso va a ser igual a, ya haciendo las bueno, no, nos queda menos n cuadrada sobre delta e, ya evaluando en las n y en las ceros, menos 2n sobre delta cuadrado e a la menos delta n, menos 2 sobre delta 3 e a la menos delta t, 0 sobre 0 y n, y esto es menos n cuadrada sobre delta e a la menos delta n, menos 2n sobre delta cuadrada e a la menos delta n, menos 2 sobre delta cúbica e a la menos delta n, más 2 sobre delta cúbica. Y esto es 2 sobre delta cúbica, menos e a la menos delta n, n cuadrada sobre delta, más 2n sobre delta cuadrada, más 2 sobre delta cúbica. Ok. Y bueno, quiero acabar esta parte, esta sesión, rellenando un par de cosas que dejamos sin revisar, que dejamos pendientes. Una son las aproximaciones iteradas, que básicamente les decía, pues es tirar algún valor cerca de la función y de alguna forma nos vamos a ir aproximando. Esa forma básicamente es aplicar una transformación que nos vaya acercando al valor. Y esto lo vamos a escribir o describir como una condición inicial, digámosle x0, y luego damos una sucesión, ¿no? O sea, vamos a acercarnos de tal forma que el x enésimo para una n muy grande esté muy cerca del valor que andamos buscando, para cualquier epsilon positiva que demos, ¿no?
Ok, entonces, y la idea es que el n más unésimo elemento pues va a estar dado por una función que le aplicamos a el este anterior, por ejemplo, ¿no? Para que sea completamente computable. Y vamos a ver que la iteración va a converger siempre que la g' de r sea menor que 1. Entonces converge. En otro caso va a diverger. Okay. Entonces vamos a ver solamente uno sencillo. Es el método de bisección sucesiva. Vamos a tener, digamos, dos valores iniciales. Luego vamos a aplicar la F correspondiente en ambos valores. Y en principio la idea es partimos de esto, luego esto lo mandamos. A ver, es una cosa así. Damos dos valores extremos y lo que andamos buscando anda por acá. Entonces, podemos aproximarnos, ¿no? Está acá el x1 y el x0, f de x0, f de x1. Y vemos, ¿no? Nos vamos en el punto medio y si está de este lado acabamos. Escogemos más cerca de este lado y nos seguimos, ¿no? Es decir, a este de aquí, al de en medio, le vamos a aplicar la F. Digamos, esta es la X2. Y vamos a ver cuál nos queda más cerca de lo que estamos buscando, ¿no? Y seguimos. Esa es la bisección sucesiva. La otra es la interpolación inversa, que básicamente es aplicar qué función, la que el n más 2 va a ser como xn por una f de xn más 1 menos xn más 1 f de xn sobre f de xn más 1 menos f de xn. Y eso lo aplicamos sucesivamente y vamos a donde converge. Y el Newton-Raphson que decíamos, y ya con eso podríamos ir cerrando, tiene la regla que xn más 1 va a ser xn menos f de n sobre la derivada de la f en el mismo xn. Entonces, al momento de iterar, nos deja muy, muy cercano. Ok. Bueno. Entonces, por aquí podríamos dejarle el día de hoy y nos vemos en una siguiente sesión.